casa. Está homologada de fábrica para 5 pasajeros y como furgón. Nosotros lo que hacemos es rebatir los asientos. Camper. Rebatimos los asientos para cargar el camper. Rebatimos así. Lo aseguramos. Y acá tengo un espacio de carga que queda como furgón. Si queremos usarlo como furgón. Para el camper no es necesario. Cuando queremos cargar el camper, solamente rebatimos y vamos a desarrollar la cama acá. Ahora vamos a abrir las puertas traseras y les vamos a mostrar. Acá tenemos los tubos de gas. Tenemos un Minion, le dibujamos. Ahí se puede apreciar el Minion. Acá tenemos unas cortinitas, hechas por nosotros mismos, tela. Que tapan la ventana delantera y la ventana trasera, una de cada lado, una de este lado y una del lado del acompañante también. Entonces, cuando queremos dormir a la noche, queda todo cerradito. Ahí, plástico, con esto colocamos paz. Quedan sujetados por los parasoles. Bajamos este y bajamos este. Cerramos las cortinas. Cuando cerramos la otra cortina, queda totalmente oscuro para dormir de día también, de noche y de día. Ahora vamos a mostrar desde acá. Ahí queda con el respaldo recostado. Las puertas para poder cargar el camper, pero acá en las puertas hicimos un bolsito para sacar zapatillas, podemos llevar las botas, otras cosas más. Nosotros tenemos un baño químico que usamos, que es este. Lo ponemos en este cajoncito que hicimos detrás del asiento del acompañante. Ahora lo vamos a presentar así se ve bien. Cuando rebatimos el asiento, lo corremos para adelante, para que no toque el respaldo. Cuando usamos monochata, si no está la cama armada, lo ponemos así, llevamos el respaldo con el poti para el pasajero delante. Este es el camper que hicimos todo con madera reciclada. Maderas de pallets que fuimos pidiendo con bisagras en tres partes. Se arma la cama. A este lo tenemos cerrado cuando lo cargamos. Y después se arma dentro de la chapa con un cajón, es este. Este cajón corre acá adentro. Cierra ahí. Acá adentro llevamos la garrafita para cocinar, la heladería. Tengo un espacio guardado. Ahora le vamos a mostrar la garrafita como queda. Está el camper puesto. Necesitábamos las manos para cargarlo, por eso no pudimos mostrarlo. A ver, así, primero tenemos que rebatir el respaldo del asiento trasero y vamos a poner el cajón. Ahí está, perfecto. Acá tenemos una mesita, lo usamos para cocinar, enganchamos ahí y apoyamos acá arriba. Estos colchones también son reciclados, cortados a medida por nosotros. Esta tabla viene con los colchones. La funda la hicimos también nosotros, también casera. Forma queda el camper cargado y viajamos. Ahora les vamos a mostrar cómo armamos la cama. Cuando...